tuvieron familia en Guinea y recogieron todas las fotografías que pudieron o que las familias decidieron y hicieron una exposición bastante amplia y publicaron un catálogo con estas fotografías. Entonces, muchas de estas de canarios en Guinea pues, proceden de esa recolección, de ese trabajo que se realizaron ellos, ¿no? También hay algo así de grupos de catalanes que estuvieron en Guinea o todo Valle de Benasque, que también está bastante bien documentado, que bueno, después conocemos más ahora por la película Palmeras de la Nieve, ¿no? Son estas familias que conocen. Y después hay otro álbum grandísimo que está abierto en la web, ¿no? Que es lo que mencionaba, de Raymond Land o a bioco.net. No sabemos muy bien quién es o quiénes son los administradores de esta web, ¿no? Si quisiéramos saberlo, como ha preguntado Millón. Pero lo que sí sabemos es que es un grupo de excolonos, ¿no? Los excolonos que vinieron de Guinea, sobre todo los que salieron pues, en 68, cuando hay independencia, en octubre de 68, o después cuando hay crisis diplomática con Francisco Macías en marzo de 69, pues salieron de Guinea muy resentidos, ¿no? Porque tuvieron que dejarlo todo y, digamos, evacuar a Colonia más o menos en 3 días, dejar todo atrás, muchos tenían muchas posesiones, casas, leiras, plantaciones, de todo, y tuvieron que marchar opuesto, digamos, ¿no? Entonces, vinieron muy resentidos, bueno, no vamos a explicar ahora todos los procesos legales que hicieron y que no hicieron, pero una de las cosas que sí hicieron en los años 90 fue crear esta página web, que hoy es un archivo inmenso, ¿no? Ainda que con código cerrado no, no se puede acceder a todo, pero a una gran parte de la documentación sí. Una de las secciones es crónicas de la Guinea Española, ¿no? Entonces ahí tienen las fotos antiguas, ¿no? De la época colonial. Tienen fotos pues, como estas que datan desde los años 20 hasta los 68, como la última foto que tenía yo, que era de final de los 68, incluso 2 meses después de la independencia, ¿no? Entonces ahí pues, no tenemos muchos datos, también no se puede identificar precisamente. O sea, con toda esta actitud de cali a familia, ¿no? A veces sí, a veces no, ¿verdad? A don Paco García Gallego, bueno, relacionados con una finca o con otra, pero tenemos esos álbumes, se van subiendo un poco de manera así caótica o desordenada a sus fotos. Y lo más interesante de estas fotos es que llevan engadiendo los comentarios abajo, ¿no? Todos los que participan en el foro, que somos otros excolonos también, familiares, amigos que estuvieran ahí con ellos en la colonia. Entonces, bueno, a mí parece que es un material útil desde un punto de vista crítico, tanto a fotografía como a los comentarios que hacen, ¿no? Por ejemplo, esta es una pareja de recién casados, ¿no? Es todo matrimonio por poderes, en los años 40 y 50, pues era una práctica muy común. Y cuando la mujer llegaba finalmente allí a reunificarse con el marido que se casara por poderes, pues hacían la foto típica en su casa, esa, pues bois detrás, ¿no? Uno, dos o tres, dependiendo del estatus que tuviera él, y también los comentarios, ¿no? Entonces, los bois, en la mayor parte de los casos, son anónimos, boy, house boy, ¿no? Era como ella llamaba, o cocinero, el boy, ¿no? Solamente, o al final de todo, xa para os anos 50, para os anos 60, é cando os bois empezan como a ter un poquinho unha identidade, son un poquinho máis o centro da fotografía, empezan a aparecer por seus nomes, non? Nestas fotografías. Por exemplo, aquí, bueno, pois xa temos o nome, non? Juanito, e contanos un pouco a historia dele. Muitas veces son historias de xa, claro, o nome que lle ponía, non? Tamén é moi colonial o asunto de que para os cociñeiros, non? Que generalmente eran nigerianos ou os barbillos, os ajudantes de cociña. E todos eran Yumi ou Samba ou nada que ver o seu nome étnico naturalmente, non? Pero era o nome que lle ponía a familia e co que a familia os coñecía. Entón, pois eso, así como avanzan as décadas, imos sabendo un pouquinho máis, non? Da historia destes bois que eran unha parte do mercado de servizos. Sí. Vale. No, bueno, era una cosa de eso que estaba chingando.
facendo tamén voluntario de milleiros, non? Sí, 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 era un dos seus empregos, claro. E sí. Por que non mulleres? Porque tamén falabas de que as fotos que había pues, eran non, pues, musicistas, tal. Por que non mulleres nas tarefas domésticas? Sí, pois, xa... Exacto, é a primeira cita que leí, non? Que tenes aquí no papel que repartí. Pois era costume, si, leí ao comezo de todo. Era que desde o século XIX, cando comenzaron as expedicións a África, non? Isto non era só o caso dos españoles, en realidad, de todos os expedicionarios, non? Os ingleses, os franceses e máis. Entón, desde os anos 40, xa, os primeiros expedicionarios ingleses a través do continente, non? Eles, ao chegar localmente, tomaban guías, tomaban tractores, tomaban cargadores, non? E todo este persoal que era parte do seu servicio doméstico para a expedición, non? E así comenzaron as expedicións xeográficas, as expedicións de descubrimento, etc. Non? Entón, era a práctica coller aos homens. Supoño que por razóns obvias tamén que eran máis fortes, pero tamén supoño que por outras razóns locais, non? Que as diferentes etnias, pois, tiñan unha mellor disposición para mandar aos homens xóvenes e non as mulleres, non? Da súa etnia. Entón, isto quedou como práctica. Tamén hai que recordar, o que mencionaba ao principio, de que a illa de Fernando Poo, en realidad, acordo que era a colonia, no século XIX, hasta os anos 50, non? Hasta 1958, estuvo, digamos, ocupada polos ingleses, non? Porque España non fixo, digamos, uso efectivo da súa colonia, ainda que xa era colonia de 1778, non? Por un tratado, os portugueses, o tratado do Pardo, de San Ildefonso, foi un intercambio territorial con Portugal, non? Por uns territorios no sur de Brasil. Entón, os ingleses estiveron na illa de Fernando Poo desde 1827 ata 1858. E os ingleses tiñan sempre tamén, como xa era esta costumbre dos expedicionarios, os houseboys, non? Que eran mozos, homens. E, bueno, li na cita non do irmán de Livingstone, e outro que son moitísimos dos textos documentais que fan constancia de isto, de que moría esta preferencia polo servicio masculino, non? Por mesmo. E solamente despois, nos anos 50, empezamos a ver mulleres, sobre todo como para o cuidado dos nenos, non? Como nesta fotografía que temos aquí. Pero ao principio de todo eran escasas. Sí que teño unha fotografía aquí, o sea, se revisando o arquivo todo é moi difícil encontrar mulleres nas épocas máis tempranas. Pero aquí nesta fotografía, por exemplo, e esta me parece que 1909, ¿no? Que era este colono das Illas Canarias que se foi a sentar ali, pois aquí sí que vemos que ten un rapaz e unha rapaza, ¿no? Que ali estaba dando su rei. Pero é un caso bastante único. En realidad, no XIX, principios do XX, non temos montas, son homens. Iso non quere dicir que non utilizaran as mulleres, non o sei. Hai un capítulo que compararose, pero haberá ocasión, non? No ni salían as fotos. Non salían. Sí, todos son homens. Ya, unha pregunta relación con isto, porque se non cabe evitar. Sí. É que xa te iba a preguntar e logo explicaxe sí. Que a xente ia locais sí. Non proporcionaban pois, sino que era xa che muito diseñado, que era de meses. Sí. E isto por que? Como podía que establecer esa bueno, resistencia? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad ten que ver un pouco cos reglamentos de traballo, ¿no? Que establecía o goberno español e o seu goberno. Entón, había uns contratos oficiais de traballo que se asinaban e como había moita demanda de man de obra en Fernando Poo primeiro, desde o final do século XIX e despois tamén en Río Múnido, a partir do 1900, cando se foi intensificando a colonización do continente, que foi un poquinho máis tardía, despois do 1916, 18, 20, entón, había moita demanda de man de obra, non habería local ainda suficiente que estivera, digamos, adaptada a este tipo de traballo de plantación e eles buscaban, os colonos buscaban tamén a efectividade, ¿no? Porque traía un modelo, por exemplo, de Cuba, ¿no? Entón, tiñan contratos con Nigeria, principalmente, e os contratos con Nigeria, pois,
facían chegar un número de empregados cada X meses, ¿no?, a Colonia. Tamén contrataban en Fernando Po e en Río Muni, sobre todo. Contrataban os, entendimos, serían FAN, ¿no?, nos, no, na parte interior do continente, dimos FAN, e contrataban tamén os FAN, pero sobre todo como gaceiros. Entón, unha das razóns que dan moitos dos colonos dos anos 40, 50, de por que non contrataban a población local, os Gubi, ou os Conde, ou os FAN, bueno, hai, non saben, pero non entendo las todo políticamente correcto, que non se confiaban neles, pero tamén é verdade que había certa resistencia pola población Gubi ou pola población Conde a traballar neste tipo de tarefas, non? Entón, eles traían o lote de traballadores de miseria e aqueles que eran menores de edade, que non cumpliran os 16, entraban directamente para o servicio doméstico, ou tamén, se eran maiores de 16, pero tiñan condicións físicas, bueno, digamos que non eran o suficientemente fortes para resistir os traballos da plantación, que eran futuros, evidentemente, e entón pasábamos ao servicio doméstico. Empregábamos, había asencias, como a de John Paul, ¿eh?, en inglés, de Liverpool, que se asentou ali nos anos a 60 do século XIX, e que despois tiña a súa asencia de contratación, e contratábanos nos servicio doméstico. Entón, esa era unha das razóns. Tamén estaba a población fernandina, en Fernando Po, pero este era como a élite local, ¿no? E entón, obviamente, eles non iban a traballar no servicio doméstico porque eles mismos tiñan servicio doméstico tamén. Así que era tamén unha tradición que os cociñeiros e os marmitóns foran miserianos. Era o caso en casi todos, ¿no? E era como estatus, digamos, ¿no?, que o cociñeiro tiña que ser miseriano. E había un pouco máis de respeto nas familias xa dende o comezo polo cociñeiro, que tiña un rol especial na casa, tiña un certo control, ¿no?, manexaba, digamos, a economía alimenticia da familia. Vale. Sí, 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 sí. Primero, agradecerte por esta interesante conferencia que nos has ofrecido, esta ponencia por tu trabajo, que se nos ha muy fácil hacerlo, pero es necesario. Sí, sí, sí. En particular, esta cuestión, se me ha puesto en particular, por un lado, por otro, pero no es lo que he hecho preguntar si, por lo que has dicho, mención los archivos, que aí se toma moito do cedido colonial, pero tamén hai unhas posteriores, porque como sabes, hubo españoles que a pesar de que a demandada foi xerada no 68, sen embargo se quedaron ali, non? Ou algúns sí. Por exemplo, a última foto se é despois da independencia. Efectivamente, no reino. Sí. En esa fotografía, que xa non se pode decir estritamente, técnicamente, que sea a fotografía colonial, no, ti crees que hai alguna diferencia significativa respecto a esta presencia da imaxe do servicio doméstico? Se mantén, se pode establecer sí. algún barrio? Eu coido que si hai unha diferencia, eu coido que si hai unha diferencia. A los anos 70 sería. Sí, sí, bueno, este de novembro do 68, o sea, un mes despois da independencia. Eu coido que si hai unha diferencia, claro que tamén sería, pues, cada familia tiña a súa relación, ¿no?, con cuestións de raza, de criterios, de valores e demais, ¿no? E esta parecía moito máis aberta e tal. De feito, esta foto, eu solo puse aquí no PowerPoint esta, pero teño unha pequena colección de varias fotos deste mesmo acontecimento, que era nada, un cumpleaños do rapaz da familia, non? E aparecen varias fotos en donde está a familia, os pais, os fillos e tal. Sai moita diferencia, porque para celebrar o cumpleaños está o conxunto de rapaces, todos os amiguinhos, non? Do barrio, do tal, non? Todo mesturado, claro, xa aparece aí, non? E ademais, os bois están moi ben vestidos, moi ben plantados, parecen respetados, parecen como parte da familia, mis amiguitos, mis padres e os bois que mi madre adoraba, Sande e Bartolomé, claro, os nomes, non? Sería a mesma tradición, pero tamén era moi frecuente a
estes bois, este sería outro estudio que tiña que realizar en un museo que cubre máis sistemático, pero había moitos bois que lle ponían de nome Sunday, Monday, no? Os nomes das días da semana, non sei por qué. Entón, pero, bueno, aquí aparece como que eles están como un pouco integrados, non? Como parte do día. E se ves o conxunto de fotografías que son como a seis ou así que hai no arquivo, pues, son realmente como parte todos comendo a tarta e non sei que, o sea, hai outra dinámica, non? De relacións raciais que non ves en fotos anteriores, non? Entón, coido que a cousa cambiou bastante. Tamén esta fotografía, por exemplo, non? Aquí aparece, eles son dous bois, non? Pero tamén está a final. Xa é posterior, posterior colonial. Non é posterior, é todavía no período colonial, non? Pero di, os, para a familia para que traballaban, que non podemos identificar os apelidos ni nada, pero Cristina e Juan. Guapos, ¿verdad? Cristina era nuestra niñera. Juan, su marido, era uno de nuestros bois, porque tiñan asuntos, xa decíamos, ¿no? Dependendo dos datos da familia, entre un e 20, entre os empregados todos do servicio doméstico. Iba sempre hecho un pincel, era de Medellín, ¿no? Na parte interior do continente, o sea, que ele era fan, ¿no? Técnicamente. Forofo del equipo de fútbol de su pueblo, y como todos los boys que tuvimos, era de la Guardia Territorial, o sea, que tenía como un doble oficio, ¿no? Un doble rol. Desfilaba con una pala muy reluciente en la espalda. Era de los gastadores. O sea que esas etiquetas morales, ¿no? De que jugaban, de que gastaban. No, 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 Ah, bueno, bueno. Llevamos unas capucheras blancas aquí, por mucho brazo metido. Y era siempre muy alta. Sí, claro. Pero bueno, claro, pues podía parecer que era vos. Sí, aquí te que o sea, como que. Sí. Pero si es un territorio, un poder, que lo dice. Bueno, eso
No sei exactamente, pero se quero aventurar, porque claro, agora isto é un estudio de por sí, ¿no? Facer a historia que está detrás de cada fotografía. Pero se quero aventurar, ¿no? Un poquinho sobre o que pode haber detrás desta foto, o boi, como era normalmente o caso, sería miseriano, o sea, de fora, non era dali, ¿verdad? E cando viña, todos os servicios domésticos, os mozos e tamén os braceiros viñan sin as mulleres, non? Entón, era bastante raro que se casaran ali. Viñan con contratos de 3 anos e depois, ao cabo de 3 anos, volvían ao seu país, ou reenganchaban ou quedaban no servicio doméstico, como xa tamén veín por diferentes cuestións, de que tiñan deudas, non? Adquiridas, que tiñan que traballar máis tempo para poder durar o que sea. Entón, nalgúnas ocasións raras, pero algunhas, algún dos miserianos sí que se casaba localmente. ¿No? Estou a especular que esta podría ser unha muller burra ali. ¿No? Entón, digamos que hai un proceso máis complexo de ter que ser aceptado, ¿no? De ter que... Sí, ela que acolle o rei. Claro. Ela está na súa propia... Claro. No seu propio terreo, digamos. ¿No? Sí, sí, e ele é o da fora. Claro. Y entonces, esos contratos laborales que dices que quedaban, bueno, acabas de decir que eran como por 3 años, que podían un millón, pues, atender las y total que quedaban, si alta pagadas y tal. ¿Qué era lo habitual? ¿Que se quedaran, que marcharan otra vez en su país? ¿O no se sabe el momento? Porque eso me parece bastante común, el enganche por deudas y estas cosas. Pues, normalmente, dependía de una serie de factores. Dependía de factores tales como a idade que tiñan, cando foron interesados, así como chamaban, ou a enganche, contratados para vir, dependía das condicións de saúde, dependía tamén do tipo de plantación que lle correspondera, e se máis ou menos estaban razonablemente tratados ou non, o sea, de todo, non? Dependía dunha serie de factores que quixeran reenganchar para un segundo período que sería de outros 3 anos, non? E ás veces incluso para un terceiro. Polo contrato que tiñan os braceiros, tamén os houseboys, non? O servicio doméstico, pero os contratos eran, digamos, separados. Os braceiros tiñan unha asignación de comida, unha dieta diaria ou semanal, un reparto de comida, non? Que estaba ben estipulado, unha cantidade de arroz, unha cantidade de peixe seco, unha cantidade de carne seca, etc. Despois tiñan unha pequena hortiña onde eles podían plantar algo máis de verduras e demais. Non? Entón, era iso semanal, tiña unha pequena asignación de cargos, moi pequena, e despois o monto do capital, ou era tantísimo, pero digamos, o monto do capital que gañaban nos 3 anos, entregaban ou cumplir os 3 anos de contrato. Claro, isto era unha maneira de asegurarse que non se marchaban antes, non? De cumplir o contrato dos 3 anos. Pero moitos, como tiñan a súa, como se chama, cantina, digamos, non? Ao lado dos barracóns, pois, iban gastando máis do que era a asignación semanal. Entón, eso todo iba a unha conta, íbase apuntando, e ao final do contrato dos 3 anos, moitos tiñan unha débeda, ou máis do que ganaran os 3 anos, non? Sí. Ou tamén por razóns de enfermedade, ou xa, por agudismo, xa, cosas que, claro, entón tiñan gastos médicos demais, e todo eso iba a conta, non? Que lle iban deducindo, de tal xeito que o mellor, ao cabo dos 3 anos, non só non gañaran nada, senón que ainda estaban en débeda e tiñan que quedar. Así que hai moitas razóns para... Sí, como sí. Chinesos en Norteamérica. Sí, sí, sí. Entón, hai un historiador, un rapaz joven, que é español, pero traballa en Alemania, en Berlín, na Cúmbola, e acaba de rematar unha tese, Enrique Martino, porque, bueno, isto de Guinea non é un campo tan amplio, non? Pero máis ou menos cada un de nós vai se, digamos, collendo unha área na que traballar, e este rapaz, Enrique Martino, pois fixo un traballo exhaustivo sobre a contratación laboral e todos os reglamentos de traballo, e tamén foi rastreando nos diferentes arquivos, sobre todo en Nigeria, en Inglaterra e aquí en España, todos os contratos laborales que se fixeron e todas as prácticas
tácticas de enganche y reenganche, ¿no? Entre finales de 2009 y 1960. Tengo su tesis publicada que está en inglés, está disponible en internet y además es muy útil, no necesita 600 páginas, pero hice una cosa un poquito no ortodoxa, digamos, que cada referencia que falla un documento o archivo tiene un hyperlink, como se dice, un hyperlink. Entonces vas, entras y está el documento mismo que quieres estar hablando. Así que está otra vez respecto de comida. Quiero decir que ya no hay falta que me pagan mucho más de esa línea porque está Enrique Martín lo hizo todo lo que hay que hacer sobre los contratos laborales de los franceses, ¿no? Y también tengo una serie de artículos publicados sobre esto. Entonces, digamos que sí, esa línea de trabajo es lo que falla, ¿no? Enrique Martín. Quería preguntar por el tema del idioma. A ese servicio doméstico se obligaba a tener un cierto conocimiento, con los intermediarios, sobre todo los que vivían en la serie, ¿no? ¿Tienes que prepararlos o iban a tener eso de demanda? Pues mira, la cuestión es que, sobre todo en Fernando Pú, ¿no? En las ciudades capitales, porque yo sé Bioco y la ciudad de Lugo, o sea, antiguamente Santa Isabel y San Carlos, en la costa, la parte continental también, hubo desde muy atrás una especie de lengua franca, que es el Pichinche, ¿no? Pichinche. O Pichi, ¿no? Pichinches, vídeos inglés, que digamos un criollo do inglés, ¿no? E que foi unha especie de, pero máis este unha lingua franca en toda a zona, desde Liseria hasta, non sei, Angola, ¿no? E que estaba establecida desde antes, ¿no? Entón, moitos destes, a maioría destes traballadores serianos que viñan, pues eran falantes de Pichín, como pille, entón, como se tamén quizáis daí ven a palabra poi, ¿no? Auto, poi, e era a lingua que máis dominaban. Despois, posiblemente, iban a aprender un poquinho de castelán, pero... Yo que tenemos de Velázquez, pues que tiene que aprender el chino. Sí, claro. Sí, sí. No, no, al revés. Sí. Sí, sí. Y sí, los españoles que trabajaban en las plantaciones, sus gerentes, los que estaban a cargo de los franceses y tal, siempre dominaban un poco lo... ¿Qué te decía que a un nigeriano que se metía en líos, o país de una foto de siempre que se metía en los líos, sí, sí. Y que siempre tenía que hablar en inglés porque nunca aprendía. Exacto. Mais. De africanista, africanista. Sí, sí, sí. Mientras yo tengo un par de preguntas. En la primera foto. La primera, la de los cadetes. Están todos identificados los nombres de ellos. Yo no veo bien acá porque están los nombres, pero. Menos ABC. Claro, por eso. La pregunta es, ¿qué es esa nota, la nominación de los padres y de los, ¿es de la época o es posterior? No, esto es de la época. De la época misma. Sí, es la foto está cuadro del archivo claretiano de 1983. Es una foto, digamos, de la categoría de las que yo llamo de demografización, ¿no? Para dejar constancia de un evento, un momento, que es la instalación definitiva de los claretianos allí en Fernando VI, ¿no? Los claretianos, bueno, tuvieron que quitar y hacer diferentes transacciones políticas y además para, ¿no?, obtener la concesión de, claro, después de la expulsión de los jesuitas y tal, ¿no? Entonces llegan, se instalan, llegan los 12 primeros, entonces es la foto para memorizar. Y sí, estas fotos en realidad se ven en muchos otros contextos, ¿no? También en Caribe, en América Latina, etc. Pero, claro, aparecen todos por orden. De hecho, estoy pensando en, no era una foto, era una pintura, ¿no? Pero los primeros 12 misioneros que llegan a México, ¿no? A tener
una escenografía muy, muy similar. Y también aparece el Estado, el Padre Superior y luego los demás. Y ya, lo que quería señalar con la foto es que desde el primer momento se establece esta institucionalización, digámoslo así, ¿no? De tener los niños, los jovencitos, al servicio de claro, que la institución. Pero más llamativo que cuando pasan estas fotos, ya tienen nombres. No tienen negritos. A, B, C, negritos, claro, claro. Y son seres anónimos. Y ahí se diferencia los todavía los negritos, pero también hay categorías. Claro, porque también, digamos, implica el trabajo por hacer, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos allí? Justamente van con el propósito de bautismo, cristianización, nombrar es poseer, ¿verdad? Nombrar es poseer. Entonces, sí, es lo que quiere decir la foto. Pero lo mismo en todas las demás, ¿no? O sea, el boy, la referencia al boy, o el house boy, o lo que sea, y nunca tienen nombres. Solo los nombres los empezamos a, digamos, a vislumbrar en los años 50. Hasta las fotos de los años 50, hay cantidad de fotografías con su inscripción completa, con todo, ¿no?, de época, y nunca aparecen, incluso cuando las fotografías eran hechas por los propios fotógrafos africanos, como esta, ¿no? Que estos eran, como Josephus Brown y tengo la de Lutterot, eran dos fotógrafos, Lutterot, ¿no? Dos fotógrafos que circulaban mucho en la costa occidental de África y que eran de cierto prestigio en ese momento, ¿no? Las fotografías de ellos son muy cotizadas. Pero tampoco hay identificación ni hay una estética diferente a la hora de representar al caballo. Son seres anónimos, ¿no? Como esta, ¿no? Tenemos los nombres de los individuos que están en el coche, que acaban de recibir el coche ahí en la finca y tal, que le mandaron de Madrid o de Barcelona, no sé dónde. Y bueno, como presumiendo de coche, es otra foto para memorializar, ¿no? La llegada del coche. Poder, el estatus, demás. Y este es el motorboy, ¿no? Lo llamaban motorboy, que es una especie de mozo de entregados. O boy para todos. Sí. Después, estas son las típicas de todos, ¿no? La familia que se retrata, pues, servir desde atrás. A una cierta distancia también, cuando era el caso de las mujeres, ¿verdad? Estaban ahí justamente pegados, en un poco retirados, diante de lo que después iba a ser a Catedral de Bata, en el Campimiento. Bueno, esta a descarga, ¿no? Un gobernador, Bonelli, que llega, no van a 44, para se hacer cargo de la gobernación, que como barco quedaba de algún pseudo puerto, tenían que descargar el cayuco que fuera para no mollar los blancos, ¿no? Solamente después, a partir de los años 50, realmente, porque ainda aquí en los 40, esta también es una rapaciña, una familia canaria, ¿no? Y ahí ya no me aparece el nombre, convoy, ¿no? Y pues, no sé, eso es el nombre suficiente, ¿no? Aquí los recién casados, por poderes, ¿no? Convoy, convoy. Aquí ni siquiera aparecen los nombres, ¿no? Otro matrimonio canario que llega allí, se pone la foto detrás de la plantilla en la su plantación, ¿verdad? Lo mismo. Jumbo, cocinero. Bueno, aquí o de Jumbo es como decir, ¿no? La película de Tarzán, digamos. O Juanito, ¿no? Seguramente el jefe era Juan. Y entonces, o rapaz, o boy, ponen el Juanito. Vale. Eu quería facer unha cousa máis, unha última por lo menos, se non hai ninguna máis. Que te quedas con esa... Si, mencionabas que na edición da nota fotografía, que decías ahora tamén, que por exemplo se ven tabletas, que se podía ver, se le podía ver un pouco tamén a evolución da resistencia, sí. O cambio de actitudes, sí. Dos boys, sí, o sorriso, por ejemplo, en esta, ¿no? En donde
se non é o rapaciño que sostén os brazos, senón que o boi mismo, non? Hai como un primeiro plano, ele está mirando de frente á cámara, porque se te fixas nas fotos anteriores, os bois están mirando como cara abaixo, non están mirando á cámara directamente, como se a cousa non fora con eles, non? Eles son parte dese escenario, son como estandartes que están por ali, o posesión da familia, non? Como aquel de un mobre que está detrás deles, pero non son parte activa da fotografía, non están engaging with the camera, non? Como de inglés. Entón, aquí sí, eles están de frente, xa hai un primeiro plano, xa teñen unha centralidade na fotografía, non? E eu quería comentar, se non tires, interesa esa foto, porque me quedéis a con ganas antes. A mí esa foto me parece magnífica. Sí. E creo que vai moito máis alá do que estás planteando. Sí, sí. Se te fixas, o bebé, o bebé pequeno, sí, moi pequeno. Desconfiar un bebé tan pequeno sí. A un boi indica un nivel de confianza elevado. Sí. E logo hai unha cuestión, que é o xeito magnífico que sí. O boi está collendo o neno. Absolutamente. De nota unha práctica, claro, claro. Pero o primeiro. Eu veo primeiro. Entón, me gusta o catálogo de fotos, porque claro, vos que o vedes moito da perspectiva do valor documental, sí. Historiográfico e demais, a mí pareceme que permite moi ben escribir a historia dos afectos coloniais. Sí, como se construe toda sí, esa sí, sí. A historia dos afectos e tamén a historia, unha historia de xénero, ¿no? Se pode tratar moi ben aquí. Esta é unha foto claro, maravillosa, claro. Que nos di moitísimas cousas. Moitísimas. ¿No? Que nos rompen moitos estereotipos, ¿no? Porque claramente ese rapaz ten unha relación afectiva con ese nene ou esa nena. Pero tamén é moita práctica. Sí, e a transgresión de roles de xénero. Claro, ¿no? Esto todo eso está detrás un poco de esa postura claro. Tan segura, sí, ¿no? Sí. Porque está pues, seguramente cumpliendo en ese momento un papel sí. De máxima confianza en la comunidad familiar, que sí, cuida sí. De ese bebé, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces hay como un aspecto de maternidad, ¿no? Un rapaz al respecto y otro rapaz, ¿no? Pero también desde otro punto de vista, ¿no? Do análisis del colonialismo, pues también hay una feminización, ¿no? O servicio doméstico do home, ¿no? Que están asignando un papel que en outras sociedades, como na española ou en cualquier europea do momento, era un rol da muller. E na súa? Na súa, por suposto, da muller. Claro, no. Por eso. Entón, hai unha feminización do traballo doméstico, ¿no? Non podemos leer exactamente como positiva neste contexto. Exacto. No, pero también hasta un punto de vista interiorizaba esa confianza que se está depositando y que está detrás de esa postura, digamos, tan relaxada y tan segura. Pues, sí, sí, sí. Bueno, no, sí, es muy complejo. Al igual se ve para la sí, interesante. Yo creo que se puede leer, sí, sí, dos aspectos, tengas dos lecturas, ¿no? Y están ahí. También es verdad que en todas las fotos en que os bois están con nenos, ¿no? Con los nenos de la familia, sí que o boi de por sí ten unha centralidade, non? Porque claro, hai tamén estas relacións de poder que soan a moitos niveis e o boi, nun contexto entre rapaces, é o maior final, non? Entón, está o cuidador e o que está a cargo de, entón, ten unha responsabilidade, non? Que se lle otorga e ten esta... Sí, 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 entón queda, non? Tamén aquí, non? Aquí, bueno, como se máis tarde, non se nos imaxe, no caso da música, non? Pero... La que nieve é un nome... Sí, efectivamente, claro. Estas son dúas fotos, non? Da mesma familia... E o nome que lle poñen a... Como é máis barco, non sei como... Claro, claro. Blanca nieve. Blanca nieve para apoyar a Blanca nieve. A ver, que esa diga aquí, así. A ver, una pregunta. Entón, ti sabes que parte da miña familia pasou lustros sí, en Guinea. Eu tenho moitas ganas de ver esas fotos. Claro. A ver. E entón, en relación co que me contaron, Fernando, que sei, sí, nos dous sitios tamén estiveron en Río Muño. Sí. Ademais era unha familia ampla e había incluso simultaneamente nos dous lugares.
Pero en relación con que sei por eles, non vexo reflectido nas fotografías a mestizaxe. Ah, sí. É dicir, claro, non se ven mulatos, por exemplo, mulatos. Entón, que podes decir con respecto a iso? Sí. É que foi máis erróneo ese fenómeno, é que non se reflectiu nunca fotográficamente porque tampouco interesaba mostrarlo. Sí. Bueno, pois a mestizarse, non? Non é que fora tan común en termos de españoles que se casaron con guineanas ou con guineanos, non foi moi común, houve moi poquinhos matrimonios, eso nos anos 60. O que sí houve foi outro fenómeno de mestizarse, digamos, fora da legalidade, no canon católico, que foron a cuestión das amantes, non? E eu mencionei brevemente, dicen que isto é capítulo para outra ocasión, porque é un capítulo moi largo. Efectivamente, sí que había un sistema, digamos, de relacións sexuais extra, fora matrimoniais, que era o sistema das amantes locais, que moitos destes colonos tiñan. Chamábanlle comúnmente, así como este a categoría dos houseboys, non? A elas referíanse como as meninas. É un nome en portugués, non sei exactamente de onde procede que se chamara así, pero que estableciuse desde principios do século XX como meninas. A cuestión das meninas é moi complexa tamén, porque tamén se pode facer moitas lecturas, non? De parte delas, e isto era unha forma de empoderamento, non? De filhos con homens blancos, e isto e outro, que é o que recibían a cambio, que beneficios recibía a súa familia, etnia, etc. Tamén se pode ver como parte do abuso e do poder colonial dentro do outro lado, non? Sí que houve bastantes filhos resultado destas relacións, non? Diría que desde os anos 20, pero efectivamente desde os anos 30, e moitos deles están bastante ben documentados, e moitos deles, que non eran recoñecidos, pois quedaron, digamos, fora do sistema, porque non tiñan o nome do pai. Outros sí que foron recoñecidos de algún xeito, e entón, pois, temos unha serie de familias guineanas con nomes, non sei, como del Pozo, pois, tamén algúns alemáns, non só do español, pero, bueno, con apelidos españoles ou portugueses ou alemáns, que eran os que estaban aquí, non? Entón, hai estas familias. Como non se casaban con elas, eran fillos recoñecidos, pero que seguían vivindo casados, non? Dentro deste sistema das meninas había tamén certas categorías locais e os españoles, sobre todo, tiñan como unha fixación, non? É o que algúns historiadores chaman hispano-tropicalismo, non? Unha fixación polo nivel de exotismo de un grupo determinado, unha etnia determinada de mulleres, non? E casi todos os textos dos anos 40, 50, 60 falan das mulleres corisqueñas, pois esa da isla de Corisco, que venen sendo étnicamente vengas, non? Entón, entre os vengas, as mulleres de esa isla, é en donde hai máis de estes matrimonios, bueno, fillos resultado de parellas mestizas, non? Pero tamén hai algúns pan, dubi, moitos home, ou sea, depende un pouco da época, non? Existía un sistema de categoría de que a prioridade eran as mulleres vengas, da Illa de Corisco, no segundo rato estarían as home, non? Que eran as playeras da zona continental, pero da costa, que eran máis como occidentalizadas, digamos. Despois serían as dubi, pero había certas relacións étnicas internas dentro da etnia que isto non era ben visto dentro dos dubi, entón moi raramente unha dubi se casou, ou sea, tiña fillos con españoles ou con estranxeiros. E despois, en última instancia, estarían as fan, que dentro da categoría deles, digamos, eran consideradas polos colonos as máis, non quero usar o seu termo, pero digamos, menos aptas para ese tipo de relacións, e todavía menos, non, destes matrimonios. Pero sí, evidentemente, é un capítulo que falta por escribir, non se escribiu moito sobre isto, das relacións mistas e dos fillos, eu somente, bueno,
español de Valencia que se foi ali nos anos 20, Raquel López del Pozo que pica, fixemo o traballo e a edición crítica da súa obra inédita, e bueno, ela é un exemplo deso, filla de nai corisqueña, da isla de Corisco, venga, e de pai español, Raimundo del Pozo e Navarreta, que foi ali no ano 19 ou no ano 20, moi pouco despois se fixo moi rico, non case casou, tuvo esta filla, arrebatoulle a filla a nai, bueno, creo eu que a historia se reconstruiu por unha historia de celos, porque a nai despois desta relación con ele, despois de ter a filla, moi xove, 17 anos ou 18, tivo a súa relación con outro home da súa etnia local, da súa illa, e que abandonaría o blanco, non? Entón, el, por despeito, denunciouna ao goberno colonial, local, e reclamou a parte potestade da filla, e a filla, con 2 anos e medio ou 3, está Raquel del Pozo, Raquel Ilombé del Pozo e Pita, non? Con 2 anos e medio ou 3, mandou unha para España coa súa familia a Burgos e aí se criou a filla mulata. Despois chegou a ser a primeira poeta e escritora de Guinea. Entón, este é un caso, entre moitos, si ou é un capítulo, digamos, a parte, pero si, sí, claro. Sí, eu quero te preguntar pola cuestión da fotografía. E como se a tradición colonial establecía que eran os homens que de alguma forma migraban das suas comunidades de orixe á illa para traballar e despois unha vez estaban ali, pues, de alguma forma feminizados os seus roles sociales, os seus roles de toda a familia ou das plantacións, bueno, as plantacións non tanto, pero... Sí. Sí, claro, sí, as mulleres que aparecen a partir dos anos 40, 50 nas fotografías son mulleres que non son emigradas de Nixeria nin de outros sitios, son mulleres autóctonas, digamos, non? Relacionado tamén coa fotografía esa da boda. Quer dizer, non había unha migración das mulleres de Nixeria que quedaban ali, que a súa realidade, as mulleres... Efectivamente, as mulleres non estaban incluídas, non formaban parte dos contratos laborais dos traballadores migrantes, non? Era moi raro que as mulleres viñeran de Nixeria como parte destes contratos oficiais. O que si houve, en algúns casos, foron algúnas mulleres que podían pasar de Cabón a Cabón, porque, bueno, as fronteiras son, digamos, fluídas, non? Unha parte continental, entón, pode ser o caso que algúnas delas chegaran a Guinea, digamos, por esa ruta, non de xeito oficial. Pero de Nixeria non viñan mulleres, eran homens. Sí. Entón, efectivamente, mulleres con maestra da fotografía, moi probablemente eran mulleres, sí. Ou pobres, non? Bueno, eu creo que fixemos de traballar sobre un traballo que sempre hai a Benita e eu creo que tanto como veo o rato, o seu filho está aí moi tranquilo, mas é un aplauso.